Damas y caballeros, bienvenidos de regreso a Sonic Unleashed para el Xbox One. En el capítulo pasado completamos a Apotos, me parece, Windmill Isle, se llamaba así. Y ahora vinimos hasta acá a Spagonia para preguntar al profesor Pickle su opinión sobre lo que está pasando en el mundo, pero resulta que Eggman lo tiene secuestrado. También hablamos con mucha gente por aquí, por toda la ciudad, para que nos digan así una pista de qué podría pasarle al profesor al hablar con esta niñita. ¿Un profesor? Sí, vi a un profesor. Volaba hacia Missouri. Oh, no, Missouri. Y también había montones de monstruos máquina, pero no puedo pararme a hablar. Debo irme, chao. Has descubierto algo extraño en Missouri, ok. Oh, my God. Bueno, Missouri no es de mis niveles favoritos de Sonic Unleashed, pero definitivamente no es el menos preferido. Perdón. ¿Alguien dijo que buscábamos en Missouri? Ok, vamos allá. Acabo de ajustar el tornado. Ok, vámonos. Próxima parada, Missouri. Arriba, arriba y lejos. Sí, nunca lo había pensado. ¿Cuál sería mi nivel menos preferido de Sonic Unleashed? Porque, mira, Missouri es como África, entonces... Bueno, vamos a hablar con los locales. Wakanda Forever. No, no es cierto. No son de por aquí, ¿verdad? Es la primera vez que visitan Missouri. ¿Qué los trae por aquí? ¿Están de vacaciones o son negociantes? Pues vacaciones definitivamente no. ¿Qué quieren? ¿Saben qué hora es? Estás buscando un profesor. ¿Qué es eso? Sea lo que sea, seguro que está delicioso. ¿Qué? Sin embargo, aquí no hay ningún profesor. Vayan a buscarlo a otra parte. Chale, ¿por qué está tan enojado, señor? Supongo que vienen de un lugar muy lejano. ¿Habían oído hablar de aquel edificio? Una extraña construcción que apareció al otro lado del pueblo. Tengo buena vista, así que puedo verlo bien. Pero no me gusta su aspecto, me incomoda. Si esa tiene que ser una base de Eggman. Hola, señora. ¡Oh, cielos! ¡No te cortas nunca las uñas! ¿Qué? ¿Te conviertes en una bestia cuando llega la noche? ¿Qué tipo de broma es esa? No es ninguna broma, señora. Esto es un problema muy serio. Ok, nada, os dejen explorar por acá. Creo que no puedo pasar. Para ver si hay alguna... No, creo que en estos mundos no hay medallas. A ver. No los había visto por aquí, chicos. ¿De dónde vienen? ¿Qué? ¿De Spagonia? Qué envidia. Llevo toda la vida deseando ir allá. Pues sí, señora. Es un lugar muy bonito. Luego, acá arriba, creo que esta es la tienda. Pero creo que está cerrado durante la noche. Pero ok, vamos a ver acá. Oh. Oh, no te habrá asustado, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿No lo ves? Los buenos espíritus están hablando. Charlan como cotorras. No sé por qué, pero estas últimas noches me siento demasiado nervioso. Sí, parece que aspiraste a algo que no debías aspirar, compadre. Pero bueno, vamos a ver qué nivel nos toca ir. Tiene que ser Savannah Citadel, pero... Déjenme primero buscar, obviamente, mis medallitas para... Aquí es donde podemos ir al nivel, ajá. Ahí arriba está. Este es un rompecabezas, no nada difícil, la verdad. Nada más tenemos que sostener Sonic. Sonic, tengo que ver aquí primero. Ay, o sea. Ahí está, Sonic, listo. Ok, esto... Luego hacia acá. Y listo, ya nada más tenemos que trepar. Nada más voy a explorar un poco por aquí para ver si hay medallas. Ok, hay un... Estos chiquitines tienen buen aguante, ¿eh? Míralo. Ya muere. Oh. Ya. Tú no. Quédenme mis cristales. Okay. Vamos a buscar. Hay muchos anillos, eso sí, pero obviamente esos no sirven para mucho por aquí. Ahí hay algo ahí arriba, ok, vamos a ver qué. Ah, una medalla, mira. ¿Qué? Ok.
Eso, cuélgate ahí, gracias. Arriba. Anillos, anillos. Ay. Ok, ahí está una medalla. Ay, hay cuatro medallas nada más. Ok. Ok, allá abajo no sé qué es eso. ¿Qué? Té turquesa, se encuentra en Masuri. Posee un color brillante. Ok. Ok, aquí atrás de... Ah, aquí, este es un acto, pero... Hay una medalla aquí atrás de esto. Suéltate. ¿Puedo romper esto? Hay una medalla ahí atrás, pero... Ah. Ok, tienes que usar tus habilidades. Parkour. Ahí está. Y esto es un libro. Libro de arte. Ok, es todo por aquí. Hay algo más allá. Ah, ok. Ah, pero esto está... Es un disco. Estoy tratando de hacer un combo. No, no tenemos el combo. Ok, vamos a subir ya el nivel, ya perdimos demasiado tiempo. Porque además este nivel de Masuri es bastante largo, entonces creo que va a ser el único nivel de del video. Pero, digo, no por eso deja de valer la pena, ¿verdad? Ok, aquí está. Sabana Citadel, acto 1, 10 medallas solares, 6 lunares. Vamos pues. Ahora ese acto que vimos allá atrás en el otro, la otra como construcción extraña. ¡Ja! No sé si ese se desbloquea solo o es parte del DLC que les decía. Dios mío, o sea, luego van a empezar ya con... Ok, estas flores lanzan... No sé si esporas o qué lanzan, pero eso es malo. Y luego este menso creo que puede protegerse con un estúpido escudo. ¡Está equivocado! Ok, luego aquí entre el pasto hay cositas escondidas, creo, según me acuerdo. ¿Puedo romper esto? Sí. Debe haber, exacto, lo sabía. Y aquí hay otra. ¡Ja, ja! Ok, botón. Achis, achis, ¿y estos dónde salieron? No importa, me los chuto. ¡Yeah! ¡Oh! Esa fue una patada como de caballo la que hizo Sonic ahí. Genial. Ah, ya no puedo agarrarlo. Ok, cristales, 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 cristales. Cristalote, otro cristalote. Y apretamos el botón. Ah, lo sabía. Ah, para eso está esta caja. Ok. Hay muchas partes así en las que el botón no se queda activado. Tienen que buscar algo pesado para ponerle encima. No es para nada complicado, entonces no se preocupen. Nada más dejen. Ya tenemos uno. Voy a subir el Unleash de una vez. Indicador, vamos a empezar a subir la vida otra vez. Ah, no es cierto, el combate. Ok, ahorita que consigamos más subo la vida. Ah, estúpidas flores. ¡Ja! Ah. Ven acá, rápido. Ah, esas estúpidas flores. Ok, ya me tienen hartas estas flores. Dame mi cristal. Mugres flores. Ok.
Míralo. Tan payaso, hasta cargas el golpe, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ok. Cristales, cristales, cristales. Ok, entonces, ahora esta palanquita. Hay que moverla. Hay que ponerla a una altura buena para poder subir. Luego esta caja, no me acuerdo qué hay que hacer con esta caja. Nada más dejen, exploro rápido por aquí a ver si no se me pasa nada. Lo sabía, otra medalla. Porque hay que subir aquí, luego acá. ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya me acordé, porque por eso está el caminito de la, del cubo este aquí. Mira, hay que traer este cubo hasta acá. Aquí. Luego aquí. Ahora sí, hay que empujar esto. Ajá. No, espérame, 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 espérame. Porque Dios, es que luego esto sí es como mucho, mucho de pensarle. Porque hay que subir allá. Pero luego para subir a la otra plataforma no tenemos con qué, entonces... ¿Puedo bajar ya esta cosa? No. Ok. Entonces... Hay que agarrar esto. Lo ponemos para acá. Agarramos esto. Aquí. Lo ponemos aquí. Ahora sí. Entonces... Ahora sí hay que subir esa plataforma hasta donde se pueda. Ahí. Entonces nos subimos aquí, aquí, aquí y aquí. Listo. Luego me parece, pues por algo está aquí, pero espérate, hay unas sandías aquí. Ok, vale, hay que empujar esto. Porque hay otro botón, lo sabía, ok. Listo. ¡Pelea! Listo. Cristales por el Fadoel. Ahí está. Ahora no hay nada por aquí. No creo. Hay paredes invisibles que no nos dejan pasar. Ok. Entonces, lo que sigue. ¡Otra vez! ¡Ah! Esas malditas flores. Ok, va una. ¡Pow! ¡Ah! ¿Ah, sí? Tú también te mueres así, entonces. ¡Oh, qué la! ¡Ta, ta, 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 ta! Los que se pasen de listos sufren. Un aviso para cualquier enemigo viendo esto. ¡Ah, falta esta flor! ¡Dios! Hay algo ahí atrás. Una medalla solar. Hay algo aquí atrás de mí. ¿Qué es eso? Oh. Ah, un esto es como un escudo completo. ¿En serio nada más por uno se va a poner la musiquita? Ah, tengo que atinarle algo. Gracias, compadre. Sí, en ese muro hay un interruptor. Sí, ya lo piqué. Sube y baja la plataforma. Sí, ok, ya está. Estaba a punto de brincar así como el Borras y no. Ah, ok, pero hay piso aquí. Ah, bueno. Pensé que era un precipicio. Y además aquí hay una medalla lunar. Entonces. Ok. Perfecto. ¿Y la música? Ah, ya. Se oye muy bajito, pero ahí está. ¡Listo!
Ok, ahora esto es un... Este no es un rompecabezas, pero es una parte algo extensa del nivel. Los niveles de Sonic Lobo toman más tiempo, más que nada por el combate, porque es lo que haces, es explorar, resolver acertijos algunas veces, pero lo que toma más tiempo a veces es las peleas con enemigos que aparecen de repente, entonces... Lo recomendable es, obviamente, acabar con ellos. En casos como este, ¿no? Así en la zona en la que estamos ahorita. Estos así bien, bien felices dormidos. ¡Nel, chavos! Ya vino el entretenimiento. Así de fácil. Y ve cuántos eran, ¿eh? Ok, a ver, entonces ahora hay que ver qué hay que hacer. ¿Qué hace este interruptor? Sube esa plataforma de allá. Entonces, el cubo este lo podemos poner en algún lado por acá. No, no podemos pasar por ahí. Entonces, hay que ponerlo aquí seguramente. Sí, porque hay que subir ahí al tercer nivel donde se ven esos anillitos. Sí, ok. Entonces, cubo. También un gravísimo problema que tiene Sonic Unleashed es que no tiene no tiene sombra, tú. O sea, Sonic Lobo no tiene sombra. Entonces, en casos donde hay como precipicios o cosas así, no puedes ver bien dónde vas a aterrizar y eso es un grave problema. Ok, entonces no puedo pasar por ahí. No llega. O creo que me faltó un jalón de la cosa esta. A ver, ahí. Porque vamos a llegar a un punto, me parece que va a ser en Empire City, donde... Ahí no puedo subir. Pero... Ok, esto es raro. Donde vamos a tener unos, unas como secciones donde va a haber mucho equilibrio. Ha sido las secciones que les digo que no me gustan. Y... Cuando tratemos de averiguar, y sobre todo ahorita Empire City se va a quedar corto comparado con Eggman Land. O sea, cuando lleguemos a Eggman Land va a ser una tortura, pero de aquellas. Ok, no puedo subir. Pero además, si hago esto, no voy a subir tampoco. Entonces, ¿qué me falta hacer? No hay nada más donde poner esto. Porque si lo subo a la plataforma esta, va a quedarme muy arriba y no voy a poder subir. Tengo que subir ahí, pero... Es que ni siquiera los anillos alcanzo. Ok. Vamos a intentarlo, que no hay otra cosa que hacer. O sea, queda... Lo estaba empujando y no... Ay, ok. Whatever. Ah, ahora sí. Desgraciada cosa. Ay. Pero sí, o sea, cuando lleguemos a Eggman Land van a... Van a sufrir en serio, se los prometo. Hay algo ahí atrás, pero... ¡Ja! Lo sabía. Ah, sí puedo pasar, ok. Un libro. Y una medalla, ¡ey! Y algo que suena así... ¡Ah! Ok. Hay que volver, pero... Ahora, hay esa clase de poderes, no sé qué onda. Hace rato estábamos brillando verde, ahorita estamos brillando naranja, no sé qué. No sé si nos hacen como más... El verde no sé si nos hace más como poderoso o qué. Ay, Dios mío, pensé que me iba a caer. O qué, pero bueno. Se agradece, ¿no? Ok. Mi medalla, gracias. Siguiente sección. No sé si destruir todo te da más puntos, pero digo, nunca está de más intentarlo. ¡Anillos! Ok, a ver, agárrate. Salta. Salta. Eso es. Ahora, como recordarán en Apotos, podemos agarrar estas cositas de Dark Gaia para columpiarnos. Botón. Está muy chido eso que lo aventemos para presionar un botón. Ahora aquí sí hay peligro mortal de caída.
Ah, es por eso, yo por eso decía que necesitábamos a los dos. Pero sí puedo pasar. Si paso... Sí, mira, me voy a caer, o sea, ¿qué esperan que haga? ¿Ve? O sea, es que hay un botón más que apretar ahí arriba. Y yo lo sabía, o sea, bueno, ya perdimos nuestro rank ese, pero bueno. Porque, o sea, hay un espacio entre la plataforma y el piso que estamos pisando aquí. Entonces, o sea, obviamente hay que agarrar uno de estos inútiles para presionar ese botón, pero luego, ¿qué? ¿Cómo esperan que me suba ahí con esta cosa? Si lo aviento así, nada, sale volando hasta allá. Ok, esto va a ser bastante interesante. Ve, hasta se tiene que colgar Sonic de la pared. Hay otro botón ahí, pero a ver, hay modo de colgarse allá atrás, espera. Ah, ok. Seguramente allá arriba con ese botón extra que hay que apretar nos dan una medalla o algo, pero bueno, ya. Ya me hicieron perder una vida, ya voy a perder mi rank S por su culpa. Entonces... Ah. Que está muy gordo Sonic y no puede pasar sin rodear un poco esta cosa. ¡Ah, agárrate! ¡YOLO! Oh. Ok, ahora voy a tener que... Para por lo menos sacar una buena calificación... Hacer algunos combos... Con ellos. Con cada uno de ellos voy a tener que hacer algo. Ok, nada más déjenme... Como siempre, deshacerme de las flores. Estúpidas, estúpidas flores. Ah, pero espera, ya tenemos esto. Voy a... La vida. Y vamos a... Combate, fuerza. Vamos a subir el escudo, aunque no lo hemos usado, pero... Ok. Ya es algo. Ey. Ok, ahora aquí, ¿qué sigue? ¿Qué es eso? Somos naranjas otra vez, ¿verdad? Sí, ok, medalla lunar. ¿Y ahora qué? Espera. ¡Ahora hay dos palancas, Dios mío! ¿Ves que luego se atora Sonic y ya no sigue? Yo por eso me confundí hace rato. Pensé que ya habíamos llegado al nivel máximo de darle la vuelta a la palanca esa. Ok. Vamos a poner esto aquí. Vamos a darle vuelta a esto. Por supuesto. Y ahora tenemos que jalar este... Así. Así. Me acuerdo de una canción de... No creo cómo se llamaba el inútil que la cantaba, pero... De, ay, 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 ay. Dice, así, así, un, dos, así, así me parezco ahorita estoy diciendo, así, así. ¡Ah! Ahí está. Un disco. Y luego. ¿Tengo que subir ahí? ¿Or what? Esto ya no puede dar más vueltas, ¿sí? No.
Ay, Dios. Tengo que subir más, porque aquí... Au. Aquí ya no hay nada. Porque... No. A ver. Que sin ese cubo no subimos aquí. Y sin este... En este sí podemos subir, ok. Entonces vamos a bajar este. Ese estúpido me sigue disparando. Ah, lo sabía. Ok, vamos a ponerlo ahí. Vamos a subir. Vamos a empujar este aquí. Y entonces... Ahí, ok, vamos a intentar. Dios, esto se tarda un buen en responder el salto. Ok. Ok. Perfecto, listo. Estoy destruyendo todo por puntos. Sube eso. Pelea. Ey. Uy. ¿Pero por qué siguen apareciendo más? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ve! ¿O será que el juego me está ayudando a conseguir más puntos de los que perdí cuando me morí hace rato? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. O más bien es por fases, porque mira, ya nada más apareció uno. Ayúdame, compadre. Sí, ya saqué, ya se paró la música, ok. Listo. Ah, ok. Ah, ok, era por eso. Ya no hay más cristales que agarrar, no. Ok. Listo. Oh, oh boy. Ok. Si no nos hubiéramos muerto, a lo mejor hemos conseguido el rank S, pero bueno. Ok. Ahora vamos a subir. Que nos den un nuevo ataque, a ver. Aerial Claw Slash and Spin. Ok. Vamos a subir el Unleash, que está a 1. Y vamos a empezar a subir la vida otra vez porque, no manches, ahorita sí me sudó, la neta. Pensé que me iba a morir. Pero bueno, creo que tenemos una cinemática ahorita. Professor Pickle, are you all right? We got here as fast as we could. Professor? Hello? How dare they call this culinary concoction food? Look here, do you see this sorry excuse for a sandwich? The bread should be no less than 3/4 inch thick. Upon it, 1 tablespoon of mayonnaise and a pinch of black pepper. The contents, fresh cucumber, sliced thinly, if you please. Am I quite right, Tails? I know I learned something here today. Professor, it's good to see you haven't changed. But tell me, what brings you here? The menu is hardly worth the trip, if you ask me. No, Professor. We came here to rescue you. Oh? Oh, I see. How rude of me. Right then. First things first.
It's about time someone taught the chef here how to make a proper sandwich. You can file a complaint later, Professor. How's that? Let's get out of here before Eggman's welcoming committee shows up. Oh, yes, quite. But let us be sure to collect the contents of that vault before departing. Ah, thank you. Those documents are our only hope for surviving this crisis. Let's go. There's no time to lose. I'm half starved after being fed nothing but those terrible sandwiches. Want some chocolate, Professor? My, my. Don't mind if I do. Sí, ese es el Profesor Pico. Ay, ay, ay. Y creo que viene otra. Ya de regreso en Spagonia. Más bien, Spagonia. These ancient documents are known as the Gaia Manuscripts. They tell the legend of a disaster that befell our planet some tens of thousands of years ago. A disaster? Quite. And according to the Gaia Manuscripts, this isn't the first time the planet has been broken apart into pieces. The cause lies at the very core of the planet. All the phenomena we've witnessed are the direct result of one creature. The hyper-energy organism spawned at the planet's core. Dark Gaia. So how do we stop this Dark Gaia and put the world back together? Luckily, Dark Gaia has yet to be fully reborn. We most likely have Dr. Eggman's premature wake-up call to thank for that. If we act now, we may be able to restore the planet by returning power to the Chaos Emeralds. Sonic, you must travel to each of the temples listed in the Gaia Manuscripts. The planet's power will restore the Chaos Emeralds, and in turn, the Chaos Emeralds will restore the planet and help it heal naturally. Y aquel sirviéndose otro teo. Ay, Dios mío, Chip. Pero sí, es por eso que esto se llamaba Sonic World Adventure. Tenemos que ir a cada uno de los templos de Gaia que vienen en los manuscritos. Devolverle el poder a las esmeraldas y así restaurar el planeta. Porque no sé, creo que todavía no lo hemos podido ver. Déjenme ver si puedo enseñárselos rápido. Si salimos por acá. ¿Dónde está la entrada? Dios mío, cada vez me la ponen más lejos. Mira, espero que sí funcione. Sí, este es el mapa del mundo. Ah, mira, hice este mapa del mundo para ti, te será útil. Usa el mapa para viajar a donde quieras. Cuando quieras ir a otro lugar, usa esta pantalla. En este tutorial te enseñaré a utilizarlo. Oh, no. Primero elige destino, empezaremos por Apotos. Apunta con el cursor, muévelo con el stick izquierdo. Ok, bueno, mira. Oh, destino incorrecto. Espérate, Tails, estoy hablando con mi audiencia. Miren, entonces, con esto podemos, como dice Tails, viajar a cualquier parte del mundo, pero como pueden ver, esto es Missouri. No, esto no es Missouri, esto es... ¡Ay! Se me olvidó, pero ok, hay diferentes continentes a donde ir y son 1, 2, 3, oh, ok. Ahora mueve el sol para pasar el día y la noche, sí, a eso iba. O sea, ya, Tails, cállate. Ok, podemos usar el botón X mientras estamos aquí en el mundo para rotar el sol y hacer que sea de día o de noche, dependiendo de lo que tengamos que hacer. Ahora vamos a movernos, queremos ir a Missouri de día. Apunta a Missouri con el cursor y mueve el sol para que sea de día. Ok, Missouri está aquí y es de día, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Si te gustó este video, este episodio, por favor dale like, favorito, suscríbete y nos vemos en Missouri en el siguiente capítulo. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi, cuídense. ¡Chao!